En política eh, las visceralidades son siempre peligrosas. Todos tenemos un fondo, eh, digamos, eh, visceral, a todos nos nos salen eh, las reacciones viscerales, ¿no? Cuando se producen acontecimientos que no nos gustan o cuando otros partidos políticos toman decisiones que son contrarias a nuestros intereses, pero la política hay que hacerla con frialdad, hay que hacerla con distancia hay que hacerla con la cabeza, con racionalidad, calculando los pros y los contras de lo que se hace y no respondiendo, digamos, a lo que nos piden las tripas, ¿no? Y entonces esto es lo que intentamos hacer. Esto es lo que intentamos hacer, o sea, eh trascender, digamos, al eh al A la reacción eh, más baja que nos estaba provocando eh, la formación del gobierno para hacer lo que objetivamente más convenía al partido de cara a los objetivos que perseguíamos. Primero, evitar que destruyeran durante, eh, lo que hemos construido durante 30 años. Y segundo, eh, pues evitar también que se salgan con la suya en la obsesión de marginarnos. Es una lista muy completa. Yo creo que aunamos el pasado, el presente y el futuro del, de lo que ha sido el Partido Nacionalista Vasco. En Abadiño tenemos gente con una gran experiencia, que ha estado muchos años en el ayuntamiento y, y con, con un binomio muy interesante que es la, la juventud y la frescura de gente nueva que participa por primera vez en, en esta aventura. En, entre los ocho primeros de la lista hay cuatro personas que, que se presentan por primera vez en, eh, a, un, a unas elecciones. Es gente que nos va a aportar una perspectiva nueva, de, más de calle. Gente con una mente limpia, eh, donde nos va a aportar eso que la gente demanda y muchas veces nosotros eh, no vemos. Y yo creo que además el hecho de haber estado en, opos en oposición nos va a dar eh, una nueva fuerza para, para llevar adelante a Badiño a, a esa modernidad que tenemos que, que conseguir. Vamos a tener mucha gente joven, muchos niños. Hay que darles una salida, hay que darles una solución. En la situación de la educación actualmente en, en Abadiño, pues es bastante precaria, tanto a nivel de hora como a, a nivel de enseñanza primaria. Tenemos la herencia de, pues bueno, de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? De unos edificios que tienen ya han cumplido una serie de necesidades que se nos han quedado cortos, se nos han quedado pequeños en cuanto a la perspectiva de, de crecimiento de, de lo que es el municipio.